Un momento. En un momento comenzamos. Ya se está tratando de conectar Trooper. Trooper. Vale, pues. Órale, pues. Dale, bye. Estamos transmitiendo en vivo, ¿eh? Ajá. ¿Por qué no me avisas que ya llegaste? Desde que llegué te mandé mensaje. Mientes con los dientes, con todos. Checa los horarios de los mensajes. En Facebook no tengo ni un mensaje. El No último puede mensaje que tengo tuyo es cuando mandaste el documento. no, y después. No, ya no hay más después. Ah, qué raro. Pero bueno, ahorita había 10 y ya se fueron. Tuve que Ahorita interrumpir acá. regresan. Ok, diré, ya van 3. Vamos a esperar a que suba. Bueno, ¿qué onda? Ya Pues estabas ya de. hablando de algo, ¿no? Hace ratito. Nomás estaba dando un ¿Un preámbulo preámbulo? de lo que vamos a ver. ¿Me escuchas? Sí, fuerte y claro. Es que la transmisión que ellos reciben es retrasada un poquito. Okay, pero aquí sí se oye bien, o sea, sí podemos hablar bien. No sé si ya están recibiendo la transmisión. Esta la acabo de prender apenas. Déjame checar mi celular. Ya van 4. Ya, si llegamos a 10 la hicimos. Sí. Si llegamos a 10 les damos un premio. Sí, Sí, les parece vamos a dar unos chicles motita. Ah, ya te veo. Ok, sí, ya sales acá. Ya está saliendo en Sí, ya. el YouTube. Ya. Ryu KL, hola. Uciel Prime, reviews. ¿Dónde lo estás viendo, eh? Porque no, yo no puedo ver. Pues abre el video. Ah, mira, pues aquí te voy a mandar por chat el link de tu propio video, porque no lo ves, porque no estás suscrito a tu propio canal. Te voy a mandar aquí en el Hangout, en el chat, el link, y ahí lo abres. Ahí puedes ver los comentarios de nuestros amigos, de nuestros Okay. compinches de hobby. De nuestros quejumbrosos amigos. Hay de todo Okay. en la viña del Señor, es lo bueno.
De todo. No A sé si ver, viste bueno, el post que puso Belier. ay, ¿de qué? Sí, no manches. Sí. Está buenísimo eso. Sacó todo lo que tenía guardado. Ay, Dios. Oye, pero a mí no me parece quiénes están. O sí. Ah, sí, está de este lado. Ah, Sí, ahí se ve, ¿no? que está al lado de la pantalla. Okay, sí. Tú los debes Pues ver abajo de la descripción, ¿no? no, lo tengo a un lado de la pantallita. Está la Ah, ya lo pantallita cambiaron entonces. ahí. Aquí me aparece. Okay. Pero yo tengo aquí el ¿cómo se llama? El Google Hangout. Ajá. Pues ya estamos. Ok, señores, pues arrancamos. Buenas noches, Yuba, ¿cómo estás? Ahora sí, después de... Después de ver aquí En vez de llegar saludando, ¿no? Y lo primero que te digo, ¿por qué no me hablas? reclamar. Es el No, no, espíritu ahorita que todos tenemos andar reclamando todo. no. Ya con la todo lo que acaba de pasar, yo quise ir, pero no, era muy pronto. Ajá. Pronto para ir hasta allá. Es hasta Nueva York. Y ahorita el sábado se abren ¿cómo se dice? El registro para Comic Con. Ah, órale. Y esta vez ya Ese te puedo queda ir. más cerca, ¿no? Ese te Esta queda más vez ya cerca. puedo ir. Entonces a ver si tengo la otra vez la suerte de comprar uno. La vez pasada nomás lo compré, pero no fui. Estaría bueno, a ver A ver qué qué sale. repintados buenos salen por allá. Seguro va a salir un devastador más repintado hasta las muelas. Sí, todavía no han anunciado exclusivos, ¿verdad? Todavía. No, No, ¿verdad? Hasta donde yo sé, no. no, todavía no. No han anunciado exclusivos Bueno, todavía. Entonces, lo más seguro es que vaya a ser algo de Robots in Disguise o probablemente un Combiner. A lo mejor era Pues te con digo. Plutón. Te digo, a mí se me hace que van a sacar una versión especial para el Comic Con del Devastator, eso O sea, es es que a lo mejor lo seguro. que pueden hacer, sacar El G2. a los Aerial Bots con los cinco originales. También. Puede ser, o con todos sin el Off-Road o con el otro Alfa Bravo. Sin Y esos. vuelvo, ajá. Y vuelvo a insistir, y se me hace que podrían sacar un Devastator G2. Puede ser. Mira, Que ese también probablemente así estaría va a bueno. ser. El, ¿cómo se dice? El que todo el mundo va a querer, ¿verdad? Ajá. Saludos. Pero bueno, ¿cómo ves lo que salió? Pues no me decepcionó. Bastante buenas cosas, que se vienen. Y pues a los veteranos nos está gustando bastante la línea Combiner Wars. Para los más chavos, pues ahí está la línea Reed, que también se vieron algunas cosas interesantes, que también estaremos viendo algunas, no vamos a ver todo. Pero sí, estuvo bastante bien. Sí, espérame. Sí, bueno, Adelante. Mientras Yuba toma su llamada, vamos a ver aquí quién está. sorry. Mariux, sí, ya llegué. Mariux, Diatron. Diatron, ¿qué huele, men? Cojilla Prime, Perdón, hola. te pregunté, ¿te gusta a ti Robots in Disguise? Mira, hasta el momento me ha agradado. Pero no he comprado nada porque, primero, pues nos. Las figuras están saliendo un poquito caras, a mi ver. Y caras para la poca complejidad que tienen. Están muy sencillas, ¿no? Y ya ha Sí, habido son gente muy chiquitas. que ha visto eso, ¿no? Y como nosotros vivimos hasta acá, traérselas es poquito más elevado de lo que cuestan allá. Entonces, si No está. allá se les hace caros, ahora aquí, pues peor. Están caras porque están como a $17. Sí, o sea, y luego no están, te digo, son diseños sencillos. Digo, no son, pues muchos dicen, no, pues que son los Legends grandotes, ¿no? Y pues sí, a lo mejor sí. Pero
Pero sí, yo voy a esperarme a que se los trae. Se supone que van a llegar a México. Se Sí, supone. Si por la... llegan, Va a ser si como... llegan van a estar más baratos. Entonces, a lo mejor ahí sí los agarro y órale, los compro. Yo ahorita nomás agarré al Grimlock porque era el único que quería. Y he ido varias veces a la tienda a quererlo comprar. Pero luego me empieza así como que a doler el codo. Y más porque ahorita ya empezó a salir la segunda ola. Ahorita ya me llegó el Moromaster. Y está como... En cualquier rato salen los demás. Y En pues... BBTS llegan en marzo. Pues dicen que en marzo, pero... A mí se me hace muy... Bueno, a ellos les van a llegar en marzo, pero por lo general a ellos les llega todo atrasado. Así que seguramente a finales de febrero a lo mejor salen en otras tiendas. ¿Aló? Sí, pero pues a ver qué pasa. A ver, esta maquinita se está atorando. ¿Está atorando? Ok. Si hay algún retraso en mi transmisión, es por eso. Estoy cerrando unos programas porque están agarrando ancho de banda. Y yo también estoy cerrando. De hecho, el Facebook lo tengo cerrado. Pues, ¿cómo ves? Si hay que checar la lista que mandaste para empezar a hablar de lo que salió. Robots in Disguise. Tenemos a... Estos me gustó, me llama la atención el Sideswipe de los Warrior Class o los Deluxe Class. El Sideswipe, sí. El Sideswipe y el... Están también el Jazz, pero no me llama mucho tanto la atención, pero... Mira, de lo poquito que he visto de los personajes ahí en las animaciones, se ve que tienen bien definidas sus personalidades. Sí. Y eso es bastante bueno porque eso nos hace encariñarnos de ellos. Y pues, chance así nos vendan la idea, ¿no? A los que todavía no nos convencemos con esa línea. Sí, yo todavía no estoy así al 100% muy entrado en eso. Y más porque ahorita están los combiners y para mí ahorita esa es la novedad para mí. Sí, yo también estoy tras de esos. De hecho, ahorita me he estado saltando. Ya has visto que no he comprado nada de Reed. Y precisamente es porque estoy metiéndole más el interés a los Combiner Wars. Sí. Sí, ahorita empezaron a salir unas cosas ahí de los Robots in Disguise, los Minicon Deployers. Esos están interesantes, ¿eh? Y se me hacen así como que me llamó la atención. El plus que tienen son todos esos accesorios que había estado viendo. No los había yo visto bien. Pero tiene un montón de accesorios que completan muy bien las figuras. Se me hicieron bastante agradables. Son como clase Voyager o no sé qué son. Pues yo creo que sí. Porque ahí salen Déjalo. A ver, estoy tratando de ver aquí. Van a costar 20 Mira, dólares. aquí ya hice una selección de fotografías de los que vamos a tocar tema. Si quieres, compartimos aquí la pantalla para Sí. ver las fotos. Y habíamos, en la lista que me mandaste, pues hablábamos del Jazz, del Warrior Class. No sé si lo estás viendo. Sí, lo estoy viendo. ¿Lo estás viendo en grande? Ah, pues sí. Fíjate, están más elaborados que los Constructicons, no puede ser. Ay, no. Es el jazz. Este es el jazz, Okay. ajá. Deja ocultar. Ahí tienes ahí los deployers. Quita el modo vehículo. ¿Mande? Los deployers, ¿quieres ver los deployers? No, pon el Bueno, sideway, ese me gustó.
Está bonito. Me recordó a Sí. Knockout. Me recordó a Knockout. Ándale. Pues ya ves que al final como que se hizo bueno, ¿no? Ah, sí. Algo así, ¿no? Se unió a los Alamos. Ya ni me Algo, acuerdo. sí, terminó de su lado. Y es que con eso de que ya Megatron había, agarrado para otro lado, pues agarró el bando bueno. Y es que ahora el malo es este Steeljaw. Ya está la figura en venta en las tiendas. Es Pero el la verdad morado, ¿no? no me convence. Es el moradito. Uno azul. No, no, no. El ¿No? Steeljaw es el como uno azul. No, no, no está, no lo tienes ahí. Es uno que tiene como cara de no sé si de lobo o qué es. Es uno azulito. Ahí. Ah, ya. Se supone que va a ser el villano ese ahorita. Ese va a ser el El villano. villano. Órale. Ajá. Ah, Según lo bueno, que leí. pues Y si el van de los uno a conseguírselos, no va, Autobots. no debe faltar. Me gustó la estética de del Sideweb. Sí. Y Y como que se. tiene una transformación más o menos elaborada, ¿no? Pues sí, un poquito más que los demás. Digo, va a haber algunos demasiado sencillos, otros un poquito más complejos. Todo va a depender de la estética del mono en la serie, ¿no? Sí. Pero está bonito. Le están tirando a tipo Lamborghinis. Ay, pues es que eso era, ¿no? Ajá. La estética G1, el alma de las G1 siempre va a estar ahí presente. De Sí. una u otra manera. ¿Y cómo viste al bueno, ahí está el Sideswipe. Ay, déjenme voy esto para acá. Los deployers, aquí tengo a los deployers. Esos son los Sí, esos accesorios que te digo. Están bastante curiosos. pero ¿qué son esos? O sea, ¿Los deployers? son los Los minicons, Minicons. ¿verdad? Eso. Ajá. Son los que salen con Drift. Y este Voy es a empezar una página. ¿Eu? Bueno, estoy cerrando una página porque digamos, se me está un poquito retrasando aquí. Ah. Ándale. ¿Me escuchas? Yes. Ah, es que te quedas callado. No, es que como me dijiste, espérame, me quedé esperándote. Okay. También está el Mega Optimus Prime. ¿Lo viste también ese? Es este de acá, ¿no? Ese mero, pero no, ese no tiene articulación, ¿verdad? No, este acabo de ver que es de tres pasos, transformación de tres pasos. Es de tres Va a ser pasos. más. Ajá. Okay, Y okay, pues okay. se ve bonito, se ve grande, pero se me hace que no es para nosotros. No, no, yo pensé que era Definitivo. algo más. Luego con eso que Optimus Prime nomás va a ser un espíritu o algo así. Va a ser el Obi-Wan de Bumblebee. Sí, va a parecer un puro fantasmita. ¿Cómo ves? ¿Quién sabe? Al rato lo resucitan. Así son. Oye, Trooper, ahorita cerré la esta de las preguntas. Dime. ¿Cómo se dice? La ventana del chat. No sé, pues, ¿cómo se...? Ah, la ventana del chat del que me pasaste el link. Ajá. A ver, checa las preguntas si hay alguna pregunta. Ah, bueno, pues Antes de... amigos, pues ahorita están saludando a todos. Hola. Hola a todos. Nos disculpan si no respondemos luego, luego a todos. Bueno, si son preguntas, órale. Ryuka L, bueno, ¿qué opinan de las figuras que vienen este año? Para este año, pues ahorita mencionamos que se ven bien.
Ahorita vamos a hablar un poquito a detalle de ellas. Yo tengo mis reservas de Robots in Disguise. Poquito Bueno, mucho. sí. Yo Me también estoy me estoy. esperando. ¿Sí? Me estoy esperando, pero de lo que sí definitivamente estoy contento esperando pues a comprar, pues obviamente son los Combiner Wars. Eso es por mi parte. Ajá. Yo por mi parte me voy a esperar porque a mí se me hace, bueno, a mi sentir, yo creo que puede pasar lo que nos pasó con Transformers Animated. Desde el principio muchos estábamos criticando los dibujos y bla 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 bla, y a la mera hora que salió la historia nos cautivó a muchos. Entonces, antes de yo juzgar, como no he visto nada más que los avances y todo eso, no he visto ni un episodio completo porque aparte no hay. Apenas salieron en inglés, o creo que todavía ni salen, no hay disponibles todavía. Pues no he visto nada, entonces no puedo ahorita no puedo lanzar un juicio, hasta no ver al menos el primer episodio, ¿no? Pero yo creo que por ahí va la cosa. A como he visto los personajes, están bien definidas las personalidades y puede que nos cautiven a más de los que pensamos. Sí. Y algo que yo espero es que le den más continuidad, porque como que todas las series que han sacado nomás son una, dos temporadas, tres y vámonos, se acabó y al que sigue, y como que han sacado demasiados, ¿no? Versiones Diferentes. animadas de Transformers, ¿no? Como que con una Y olla. es que se han visto interrumpidas esas series precisamente por las películas. Ajá. Sale una película, termina, sale la serie, termina, sale película y así se están alternando. Entonces yo Pero creo que pues, eso es lo que le está pegando a las series. gustado que le hubieran dado continuidad a esa Animated. Sí, Animated. cómo no. Sí, definitivamente. Por lo menos Digo, saber. estuvo bueno que metieran bueno, ¿cuándo fue Animated? Cuando la primera película, ¿no? Sí, la primera película. Ah, bueno, sí. 2008. Cuando después de la primera película salió Animated, tuvo 2008, 2009, por ahí. ¿Y cómo viste al Super Bombo? Me dices del Super Bombo, ¿y cuál es ese tú? Pues aquí salió, mírame, en los anuncios, déjame checar, de Toy Fair. Ahorita te digo. Mientras lo checas, Pero déjame leer. no voy a tener aquí la. Ahorita te paso el link para que lo veas. Ajá. En las noticias de Toy Fair. Es lo que quise ver en las fotos, no pude distinguir. Creo que es el que está ahí. Aquí está. Porque vi uno en un video que está enorme, enorme. Y nada más se le abren Pues los brazos y se le separan las piernas y ya. Pero está aquí está. enorme el condenado. Aquí está anunciado como The Biggest Bumblebee Ever. Ah, pues ha de ser ese. Hace cuenta como lo hicieron con el. Ahí te va. Ese es el link. Y ahí están abajo las fotos, pero no sé cuál es el Super Bumblebee. Está un bordillo ahí de lentes ahí atrás de ese bambú. Creo que es ese. Sí, es ese. ¿Cuál foto es? Ah, sí, la que tiene amarillo. Sí, ese es el que te digo. Está ahí un compa de lentes, ¿no? Sí. Mira, así como está, le voy a pasar acá en la otra pantalla. Ese es el Super Bumblebee. Ese mero. Ahí lo están viendo. Así como lo estás viendo, nada más se suben los brazos se juntan al cuerpo y las piernas se juntan y ya se transformó. Y lo acuestas, ¿no? Y ya. Y ya es todo el Bumblebee. Órale. Está Pues bastante grande. es el El más grande video que vi. que
El video que vi no le movieron los brazos ni nada, nada más lo pararon, le abrieron los brazos y ya se transformó. Tiene sonidos y es todo lo que mostraron. Porque en las tiendas ya hay otro no tan grande, pero sí de los grandecitos, de los también de los sencillos. Un ¿También de Riff? Pero no sé qué clases son esos. Pero son como del tamaño de los Flip and Change de Age of Extinction. Es más chico. Como de ese pelo, más o menos. Pero no. Bueno, total, ahí está lo que es Robots in Disguise. ¿No será este que está ahí? Porque Ándale. Este es más chico. Ese es. Ya está, de hecho, en las tiendas aquí en San Diego. Ah. Y ese también es el Rimlock y el Optimus Prime acaba de llegar. Pero son para niños, todo eso. Todos son para niños. Que los compremos es que otra cosa. Y los Combiner, ¿verdad? Y todo. Pues sí. Lo único para adultos. Masterpieces y ya. Ajá. Y una que otra especial de salió cómico, ¿no? Pero. Ajá. Todo es para niños en realidad. Estos están chidos. Estos me gustaron. Mira. Los accesorios que están aquí en el arbolito ese. Los cortas, los separas y se los pones al. Al ese. El minicón. Y están chidos. Este parece león, mira. Órale. Pero dice que son deployers, o sea que el uno grande los va a pintar o qué va a hacer. Sí, aquí está el drift. Pones el disco transformado aquí en el frente, en la parte del frente, y los expulsa, los escupe, lupe. Entonces, no va a ser, no está enfocado para, está enfocado para los más chavos. Pero están bien, y a muchas fans les va a gustar, a muchas fembots. Vas a ver que sí. ¿Sigues ahí o ya se atoró esto? Porque no te escucho. A ver, se anda retrasando la transmisión. Ah, ya, ya te escuché. Ya, ok. Y bueno. ¿Cómo viste al Ultra Magnus? Ultra Magnus, sí me gustó, fíjate. Ese oro bastante bonito. Entiendo que es W. Creo que no te escuché. ¿Entiendes qué? Que son que está basado en los cómics, así como, ah, sí, como los demás Combiner Wars, ¿no? Sí. Y por eso tiene la forma que tiene. ¿Cómo ves que IDW haya metido su cuchara para modificarnos? Y digo modificarnos. A los diseños geuneros que ya conocemos. Pues mira, Y no darnos lo que nos están dando por en Masterpiece, sino que lo están haciendo en esta línea. Y te lo pregunto porque pues somos de la época, ¿no? Sí, mira, a mí me gusta porque yo siempre pienso algo. Si uno quiere algo G1, uno nomás tiene dos opciones. O comprarse un G1 original. Ajá. O comprarse un Masterpiece. Ajá. Y uno de estos es lo que busca, ¿no? Ajá. Porque los Generations o los clásicos o estos Combiner Wars, yo entiendo que son una versión mejorada de los G1, ¿no? Una reinterpretación moderna. Lo que no entiendo bien es. Como que tienen esa, ¿cómo se dice? Característica de caricatura, ¿no? Ajá. Más o menos, es... Lo que yo no entiendo muy bien es a quién están enfocados estas figuras, realmente. Según lo que leí, a los adolescentes.
O sea, a los Pero coleccionistas nuevos. aunque no sean ellos de primera generación, ¿no? Generación, Porque ajá. Son todos como estos personajes son de primera todos los nuevos generación. que han entrado, todos los nuevos que han entrado desde la película de 2007. Porque, fíjate, ya son casi 8 años desde la primera película. Y pues ya muchos que eran niños, y ahorita son adolescentes. Ya son adolescentes. Entonces, si ya desarrollaron cierto fanatismo, pues, por la franquicia, pues, yo creo que eso es lo que. Pero si están enfocados a ese público, ¿por qué les dan personajes G1. de G1? Pues sí, ¿verdad? Si ellos no están familiarizados con los personajes. Pero es que Hasbro también sabe que uno los va a comprar esos. Sí, nosotros, ¿no? Eso sí. Ajá. O sea, no Porque. hace nada tonto. Sabe que nos tiene cautivados de por Ajá. vida. Y es que Combiners era algo que había dejado por muchos años. O sea, por Sí. muchos años no tuvimos un buen Combiner hasta que salió el Bruticus. Porque yo no cuento al Devastator de Revenge of the Fallen, esa fue una cochinada. Pues de ahí para atrás, de lo que yo recuerdo, está el Classics Los clásicos, Devastator. pero no era la gran cosa. No, yo sé que no. No estaban articulados. Fue un intento fallido. Y Fue un mal intento. los Power Core Combiners también fue un intento fallido. Sí, yo nada más compré los puros comandantes, fíjate. Y un solo set de Uno. drones. Uno nada más. Uno nada más también. Pero ya a partir de Bruticus, de Fall of Cybertron, o sí, Fall of Cybertron, ¿no? Sí. Y a partir de ese, pues ya empezó a mejorar la cosa. Y algo que yo pienso de Ultramagnus, porque alguien hacía la pregunta, bueno, Es si Tonka Magnus. este Ultramagnus, mejor cómprate el Masterpiece, ¿no? Porque es casi lo mismo. Y casi se ve como que se transforma todo igual, ¿no? Más o menos que el Masterpiece. Y yo no tengo el Masterpiece ahorita. Pero yo siento que este Ultramagnus, que es clase líder, es una buena opción. Y o sea, uno no le alcanza pagar $200 por un Ultramagnus Masterpiece. Exacto. Pues esta es una buena opción, ¿no? Ándale. Una buena opción, más Creo que barata. no, el otro, el Masterpiece es más grande que este, ¿no? ¿Eh? Es más grande este, el Masterpiece es más grande que este líder. Yo pienso que sí, por lo Sí, menos un ¿verdad? poco más grande. Por lo Es menos más un poco. voluminoso. Porque el Masterpiece es ligeramente más grande que el Masterpiece Optimus Prime, ¿no? Y más o menos Ah, andan por y ese. una nota de este Ultra Magnus, al parecer las armas y los lanzamisiles se combinan para hacer un mazo. Ok. Así que esto le va a dar un plus más a la Pues figura. sí se ve así como caricatura, ¿no? Como dices tú, como tonka, ¿no? Pero no El está nada Tonka mal. Magnus. Y No viene está con nada mal. este. ¿Y ese qué? Este viene con el Ultra Magnus. Se llama Minius Ambus. Ándale. Pues nomás me quedo con el puro Ultramagnus, pues. Mira, aquí están los dibujos de la IDW o representaciones del mismo, en el que está basado el ¿Y no lo tienen en modo vehículo. vehículo en los cómics? Nada más encontré estas. Nada, César. Ah. Esa se ve muy parecido. Sí. Y con los misiles, ¿verdad? Esos ahí que tienen. Ya nada más falta que salgan los cómics, porque de hecho nunca he comprado cómics y ahora no sé por qué quiero comprar los cómics con esta línea. Es como querer ver las caricaturas después de ver las figuras. Ajá. Me hubiera gustado ¿Quieres que ver qué onda? estos personajes los hubieran incluido en las caricaturas.
en las que van a salir ahora. De hecho, hace falta, fíjate, yo digo que hace falta un remake del usando digamos que estos son un remake de de los G1. O sea, hace falta un remake también de la serie. Si De los metes jefes. si haces una serie y metes estos diseños de IDW, va a estar muy bien. Y va a pegar. Pues se va a agarrar va a agarrar parejo a veteranos y a fans jóvenes. Sí, a mí me gusta mucho eso. Estos yo creo que los debieron haber usado en una caricatura. A todos esos canales. Y es que parece que este año van a sacar a todos los Combiners, ¿verdad? Pues está Devastator. Ya anunciaron a Computron. ¿A ¿Y cuál Computron es el anunciaron? otro? Sí, ya lo anunciaron. Ah, caray, ese no lo vi. No. Bueno, no. Lo más probable es que salga después de estos. O sea, no lo metieron aquí en el Toy Fair, pero ya está anunciado que sí va a salir el Computron. Eso es lo que leí. Okay, Y no ese lo leí como rumor, lo leí como algo que sí iba a salir. Mira qué bonita está. está bien el modo Está robot. chido, está chido. Pues digo, si no tienes para el Masterpiece, esa es Este es bueno, sí. una buena alternativa. Sí. Totalmente. Y se ve como que tiene una transformación así medio complicadona, ¿no? Va a Así ser que. muy parecido. Pienso que va a ser muy parecida va a terminar siendo parecida a la transformación al Masterpiece. Masterpiece. Parecida. Digo, porque pues, tiene la misma estética. Todavía no, todavía no. Tiene la misma estética, ¿no? El Ultra Magnus. G1esco, entonces. Va a ser muy parecido. La pregunta es, G1esco. Oye, ¿qué te parece si checamos los comentarios de la palomilla? Porque si no, nos van a regañar. Antes de okay, continuarlo. checamos. Ahorita no lo tengo prendido Te baja el ancho de banda, ¿no? A ver, amigos, denme tantito chance porque voy a tener casi que checarme los de hasta arriba. Hola Israel, Mariux dice que no lo, que al menos lo leemos, sí, sí te leemos. Saludos Darío Mendoza. Ah, Darío, qué hubole. Es un amigo que conozco en persona, un viejo amigo. Ryuka L, sí, como que baja la calidad de la pintura e ingeniería. Pues es que se están ahorrando mucho dinero. Uciel Podcast Time, así es. Jorge Prime. Gojira Prime pregunta: ¿dónde puedo conseguir las figuras de Willy TF2? De Transformers 2, ya sé cuál. Arcee, la moto rosa. Híjole, esos están difíciles de conseguir. La única opción es eBay. eBay o Big Bad Toy Store todavía no están. No, es que ya no venden figuras vintage. Digamos que pasarían a ser figuras vintage. Es decir, que las compran y las revenden. Y ya dejaron de hacer eso. Ahorita ya lo que se les acaba, se acabó. Se acabó. Sí, más lo que es Line Generations, esa no le hacen, no lo vuelven a surtir. No. De hecho, aquí en San Diego fui a una Target y hay muchos Weirds, ¿cómo se llama? Weird. Weird, Weird y Rhinox. Pero por montones. ¿Cómo qué? ¿Pero cómo qué? Aló. Aló. Bueno, Rattrap también está por montón. Ah. Dame un segundo. Sí, uno. Dos, tres, cuatro.
Tres. Ya. Sí, estábamos leyendo. También pregunta por el Optimus Prime Leader Class de Transformers 3. Leader Class de Transformers 3. Leader Class de ¿Por qué Transformers están 3. preguntando por eso? ¿Eh? ¿Por qué están preguntando por esos pingüinos? Pues sí, ¿no? Estamos hablando de la Toy Fair, es cierto. Sí. Y luego en Ya, el DF, ya no, carnal, en el DF no sabemos, nosotros no estamos allá. figuras de Dark of the Moon para atrás solamente se consiguen en eBay y Ajá. nada más. Y bien caras algunas. Gorgeous Prime está feliz porque dice que es el primer podcast en el que participa. Míralo. El Milán Milán 1 te saluda desde Tijuana. O sea que lo tienes por ahí cerca. Pues Reed, como. Pues. Ryuka L dice que los Reed están enfocados para niños y los Combiner Wars para veteranos. Pues así es. Así es. Así mismo. ¿Qué opinan del Devastator? Ah, pues ahorita vamos a ver. Aguanta la vara, aguanta la vara. Este es el último, porque ha causado Sí, mucha polémica ese último. así que si quieren, se van a tener que desvelar para escuchar lo que opinamos de ese. Ese sí, ese viene el último, ese es ya con lo que vamos a cerrar, El Devastator. Gojira Prime dice que tiene más creatividad el Jazz de Warriors que la mayor parte de los Age of Extinction, sobre todo Crusades. Ah, pues sí, en realidad sí. Sí, ahí más o menos. Es que se me hace como que Age of Extinction lo hicieron rápido las figuras. Se me figura como que Sí. no tuvieron la lista de los personajes a tiempo. Se me figura. ¿Quién sabe? Les redujeron el presupuesto después del fracaso de Dark of the Moon. Es que la Revenge of the Fallen fue lo mejor. Yo no sé por Sí, qué no repitieron fue el lo mismo. tope. Mira, yo pienso que con Dark of the Moon debieron de haber terminado ya la saga de las películas. Ya, no necesitábamos más Transformers Movie. Ya, nos hubiera dejado a todos ya satisfecha de esa saga. Ah, pero Lo que no. quiero es otro director o un reboot. Pues esta última de Transformers a mí me gusta para un reboot. Sí, A ver pero que ya lo dirija qué otro tanto. director. Sí, pues de hecho ya se supone que lo va a dirigir otra persona. Pero pues ya ves que siempre dice que no y al último entra. Sí. Al último nos decepciona. Pero ya yo creo que ya una quinta no le aguantamos. No. No, a él no, a él ya no. Yo creo que ya no se le aguanta una quinta. Pero bueno. Dice el Milán Milán 1, dice que a su hijo le compró un Lego gigante que se llama Titán Mata Tui o algo así, que le costó $10 y en eBay cuesta 300, pero no creo que estén hablando de eso. No. No, no estamos hablando de eso. Lo que debería de hacer este compa es comprarle Transformers a su hijo en vez de Lego. Mejor. Que lo evangelice desde ahorita. Bueno, continuando con lo que estamos. ¿Sí? Sí. Es un repintado de este amigo. O remoldeado, ¿no? Porque es, tiene varias modificaciones. ¿La cual? El Cyclones. ¿No lo viste el Cyclones? Ándale, ándale. Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver a Cyclones. Me gustó, de hecho, cómo se ve. Aunque sé que es un remoldeado de Silverbolt. ¿Dónde está? Aquí Ajá, mira. está.
Onta bebé, aquí está. Pues ahí está, mira. Se ve mejor en las fotografías que tomaron en la Toy Fair que en las fotos oficiales de Hasbro. Tiene toda la pinta de ser Cyclonus. A mí me agradó bastante. Obviamente, como dices, pues como es el repintado de Silverbolt, pues sí, todo, tiene todo el cable abajo, pero la figura está bastante bien. Ahora, ¿cómo? ¿Tú sí te lo vas a comprar así como para decir, ah, este es uno de mis consentidos, o nada más lo comprarías para comprarlo? Yo creo que sí lo compraría por comprarlo, no como mi consentido, pero me gustó el modo robot, o sea, me gustó el acabado. Pero tengo ganas de ver cómo se transforma en Galvatronus. Ándale. Porque obviamente siendo un repintado de Silverbolt, obviamente también se transforma en torso. Y supuestamente, según lo que dice ahí, el resultante se va a llamar Galvatronus. Ahí está. Ahí sí se ve bien, fíjate. Sí. Ahora, de lo que he visto, cuando muestran este tipo de figuras, no son los, como que sus prototipos los pintan para llevárselos a las ferias. Porque hasta la pintura se ve muy diferente a lo que... Por ejemplo, el color morado clarito no se ve como plástico morado, se ve como pintura. Pero fuera de eso, se ve bastante bueno. A ver. ¿Y no lo presentaron como modo torso, verdad? No. No, ¿verdad? ¿Quién sabe qué figuras vayan a designar para va a ser formar como a el ese? Optimus Prime, ¿no? El Optimus Prime no tiene a... No tiene... Pues no. Lo que podrían hacer es repintar a todos a los componentes. Repintar, repintar, repintar y ya tienes algo un poco diferente, ¿no? Que solo agarrar a los Aerial Bots y ponérselos al Optimus. O a los Stunticots y ponérselo a este. O sea, es que estaría bueno que pusieran a los Seekers, ¿no? A los Seekers, al Scourge y sus compinches. También puede ser. Sí, los Seekers de Sí, Starscream, Conehead, todo eso. ¿Quién sabe? Que fueran Combiners, estaría curado. Okay. Pues ahí está, ese es Cyclones que se transforma en Galvatronus. Galvatronus, a ver qué tal. El Galvatronus, pero ¿por qué Galvatronus? O sea, no entiendo. ¿Por qué no se esforzaron? Sí. Ponerle otro Está, nombre. Está. Se ve simpático el asunto. Sí. Está bien, o sea, sí me lo voy a comprar. Sí. No te voy a decir que va a ser mi favorito, ¿eh? Pero sí. Yo podría vivir sin él. Ajá. Es más, estaría bueno para comprarlo, jugar un rato con él y ponerlo a la venta. Ándale. Que es casi lo que yo hago a veces, ¿no? Los reviso. Con tal de revisarlos, ¿no? Sí, ya me sé ese, ya me lo sé. Fue lo que hice con fue lo que terminé haciendo, digo, porque no pensaba hacerlo con los líderes de la Optimus y Grimlock, líder de Ah, Age yo of también los Extinction. vendí, pero los vendí porque quiero el Platinum. Ah. No he tenido chance de Apúrate comprar. porque en cualquier momento se acaban en BBTS. Sí, como ya están a baratos, y se lo vendí a uno de mis fans. Se lo pedí y ya en persona lo vi y sí se ve suave. Nada, es que no, según en las fotos el Optimus Prime es como transparente. Pero ya físicamente lo vi y no lo vi transparente. Es con el plástico claro. En las fotos aparece como con en plástico claro ese. Ajá. El que viene Optimus y Grimlock. El clase líder. Ah, Pero ya.
ya físicamente, No no, es. no lo vi yo en plástico claro. No, pues mejor. Ya. Hablando del plástico transparente, los dinos que compraste, esos que sí son medio transparentes, ¿ese plástico transparente consideras que es medio frágil? Esos que sí son. ¿Cuál? Los dinobots que compraste, los Platinum. Ah, Ya ves que traen esos. plástico transparente, sí. ¿El plástico transparente es algo frágil o no? Pues al menos en el Slog sí. No sé si viste el video Parece, sí, lo vi. que se me Sí, qué rompió gacho. en la primera Hasta. transformación. ¿Y sabes qué se me ocurrió? Ofrecerte una módica cantidad, a mejorar costo, porque ya está roto. Y cómprate el set completo. Más barato. ¿Cómo ves? Ahí lo tengo guardado ya. Estaba pensando en En este internet me la hace de emoción. Estabas pensando comprar en y ahí se quedó. ah, no, me refiero que estaba viendo si ese set de Dynamos, hay la posibilidad de regresarlo en BBTS o reclamarlo, pero no sé. Uy, no, pues Está difícil, quién ¿eh? sabe. ¿Quién sabe? No, No, total. porque No poner cola loca ya. no usa otro, con la loca quema el plástico. ¿Sí? ¿Qué Yo uso? nunca. Hay un pegamento que se llama 6, CEYS. Seis, okay. Son tubitos chiquitos, así como de metal. Hay otros que traen un botecito con una brochita y te aguantan. Pues estos audífonos que traigo se rompieron de aquí y es un plástico que se abre y se cierra constantemente. Y pues quedó más que excelente. Aguanta no sé cuántos kilos de presión, ahí dice el empaque. Ah, ok, lo voy a checar. Y ya tengo pues más de medio año con los audífonos pegados así. Está muy bien. Y los uso seguido. Ok, pues Seis. ahora sí vamos a pasar a los El que últimos temas. sigue. Los Protectobots. Combiner Wars, Protectobots. Qué feos están esos, la verdad. Qué desilusión. No, no es cierto. No, eso a mí me gustó. O sea, Mira, el el texto único. ilustrado se me hace como que muy muy ancho, ¿no? El defensor. Pues sí. Tenemos muchos Transformers chonchos. Sí. Pues no va a ser gran diferencia, ¿no? Lo que me interesa es la que sea posable, pues. Pon tú que sea voluminoso, no importa, con que sea posable. En esas exhibiciones lo que sufren es de que a veces no los transforman bien. Además, mira, voy a compartir aquí de una vez esta pantalla. A ver, ponme al Voyager, a Hotspot. A hotspot, hot, aquí está. Me decía un compa en el Facebook que este está, que a mí se, y sí, tiene razón, a mí se me hace que este lo van a repintar de Onslaught. Onslaught. Ajá. Sí, de hecho los comentarios en las páginas es de eso, porque por eso tiene esa forma, ¿no? Ajá. Y es que sí se presta para ese vehículo. Sí, porque ese le quitas la escalera y le pones ahí, ¿cómo se llama? Un lanzamisil, ¿no? O algo así. Ajá, ya con eso. Y lo repintas y ya tienes a Onslaught. Ahí está en su modo ya transformado, que se ve bastante bueno. Ahí sí me gusta cómo se ve. Sí, se ve De hecho, bueno. ahí en el TW 2005 está una foto de empacado.
Y se ve como que estaba grandecito la figura. Ese lo vi por acá. A ver si está por ahí. También viene empaque de en 3 idiomas. Sí. Pero Acá ¿sabes qué? está. Yo dudo que a México lleguen los Combiners. Dicen que sí. ¿Quién sabe? Ya ves que casi los Prometen Generation casi y no prometen, luego crecen. nos prometen y nada. Ahí está. Míralo. Abarca más que el Optimus Prime o que Silverbolt. Fíjate que no me he fijado en ese detalle. Tendría que sacar la caja para checarlo. ¿Dónde está? Aquí está. Pues aquí tengo la caja del Silverbolt y está del mismo vuelo. Digo, Bueno. viendo las dimensiones por dentro y viendo las dimensiones de la caja del Silverbolt, están del mismo pelo. Sí. Ah, bueno, se me hizo. Sí, pues agarra la caja del Silverbolt y chécalo con esta foto. Vas a ver que sí. Aparentan ser del mismo tamaño. Pero Y sí, está bastante bien. los deluxes. Este me hace así, como una basurita en el ojo, como el que traigo ahorita. Ajá. Se ve padre, pero Pero no es original. la sustitución de este personaje por el... ¿Por qué les habrá dado a Hasbro por sustituir Por a un sustituir. integrante de cada? Se supone que es este el componente que debe ser grande. El groove. El Pero groove, ajá. el pecho, ¿no? Ajá. Pero, ¿por qué les habrá dado por sustituir en cada equipo a un integrante? Pues mira, eso da pauta a que saquen figuras exclusivas, que solo tengas que ir a comprarla, Toys R Us y whatever, ¿no? Ajá. Pero siempre he tenido una teoría respecto a las figuras que saca Takara y las que saca Hasbro. La teoría que siempre he tenido es de que se divide en ellos el mercado. Siento que Hasbro tiene un mercado más grande por estar de este lado del planeta, ¿no? Tiene toda América Latina y toda Norteamérica. Y Japón no, Takara en Japón, a mí se me hace que es más reducido el mercado. Y para las exportaciones, pues también encarecen las figuras. Por tanto, para equilibrar sus ganancias entre ellos, lo que hacen es decir, ¿sabes qué? Entonces tú saca las figuras no mejor hechas, ¿no? Digo, pues, ellos saben que sí es así. Pero sí están ellos más enfocados en complacer a los coleccionistas veteranos, lo que está cara. Y como mencionaste hace rato, Hasbro está agarrando a los coleccionistas, a los jóvenes. No a los, no, no a los, en esta línea, pues a los jóvenes, no a los niños. Entonces, yo pienso que hacen eso por equilibrar, ¿Qué por hacen el? no ser competencia el uno con el otro. Pues imagínate que los dos sacaran las figuras iguales. Takara no podría vender acá en América porque ya los comprarías esas figuras aquí. No mandarías comprar nada de allá de Japón. Pienso que es por ese lado, pues. Pero pues, quién sabe quién me podría sacar de la duda o corroborar mi teoría, ¿no? Pues yo pienso que sí, algo así parecido. Porque saben que al final el coleccionista va a hacer el gasto para comprar en Japón. Sí. Pero los niños no pueden hacer ese gasto. Ni yo. Ni yo. Luego no me alcanza para todo. De hecho, casi A Takara. veces sí termino comprando la misma figura
de las dos compañías. Como Arcee, Arcee Generations, ya tengo la de Generations, pues ya tengo, ya compré la de Takara. Y ahí lo voy a tener. Pues sí. Y ahí está ese, ¿cómo se llama? First Aid. First Aid, ajá. Ah, ok, es el que es la ambulancia, ¿no? Ese está bien. Sí, está chidos. Ojalá saquen así el esquema de colores sea el mismo. Se ve bonito. Porque de repente nos cambian los esquemas de colores Oye, el y se ven modo más feos. casi se parece como a Ratchet, ¿no? De Transformers Prime, ¿no? Pues por lo blanquito. Pero no tiene la misma transformación, ¿no? ¿Verdad? No, 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 no. Es que No, le... sí, fíjate en las piernas. Ah, sí. Está dividido. A mí se me hace que va a ser mucho más parecido a la transformación de los Aerialbots. Ándale. Algo sencillo, ¿no? Sí. Ahí está Groove, que debió de haber sido el Deluxe. Que se ve medio raro con esas patotas. Con las espinillas más grandes del mundo. Hotspot que se ve bien. A ver, ¿cómo? Está Rock. Rook se llama. Rook. El Este es intruso. un este. Ajá. El intruso. Un vehículo tipo del SWAT. A ver qué tal. No Ese usas Streetwise. hacer uno de los, ¿cómo se llama? De los Combaticons. Puede ser el, no sé. Combaticons, El pero Hulk se lo pueden repintar. de los Combaticons, Ajá. No ándale, sé, mi teoría. sí, se presta para eso. Rindo, no sé. Bueno, pero es que estos vehículos son de rescate, los Combaticons son de combate, quién sabe. Igual y nada más le Nomás pone le un pone cañón la encima y pistola ya. Ajá. Ese ve chido. Me gustó ya. el A modo ver, pon el robot otro este. al Streetwise. Ahí está el Stairways. Este mero. Ponme el otro. No te escuché. Pon el otro. El último. Vale, ¿cuál último? Rook. No, el Blades. Ah, Blade, ¿dónde está? Hey, ¿dónde está el Blades? Ah, acá está arriba. Ese ve chido también. ¿Te molesta que Sí. sea repintado de Alfa Bravo? De hecho, le va mejor a este. Y de hecho, ya imaginaba que algo sin salir. Sí, yo también pensé que iban a hacer eso. Así que no, no me desilusionó porque ya lo tenía en mente. Pero está bien. A ver qué dice la palomilla sobre estas figuras que hemos comentado. Los comentarios. A ver. Ta, 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 ta. La audiencia sube y baja, sube y baja. ¿Sí? Tiene un buen detalle, pero es horrible. Supongo que hablan de Reed. Saludos desde Chile, dice Camiformers Prime. ¿Qué tal es Wheeljack G1 Dotum TF Prime Masterpiece? Pues creo que Wheeljack siempre le hacen buenos homenajes, ¿no? Sí, el Masterpiece es el sobresaliente. Sí. Bueno, que se, se pusieron a chatear entre ellos.
Como no nos leíamos. ¿Tan aburridos estamos? El podcast es cuando hay tiempo o cuando quieres hacerlo, ya que es el primero en el que estoy. Pues es cuando se puede. Digo, si viviéramos de esto, uy, olvídate. Habría hora exacta, todo medido, así nada improvisado, habría producción, trabajaríamos en Televisa, no, guácala. Es hermoso el Ultramagnus, claro que sí. Trooper, comentarios finales de Protectobots. Los Protectobots, ah, pues creo que lo único que me faltó es mostrar el modo robot. Se ve bastante Defensor. bueno. Sí, se ve Ahí bien se ve con la motilla. lo que veo que hace que se vea choncho son la parte de las rodillas, lo que vienen siendo los pies. Pero a mí se me hace que a lo mejor se arregla intercambiando los componentes. Sí. En esta foto se ve mucho mejor. Sí, a mí definitivamente me gusta y lo voy a comprar. Sí, yo también. Así que Definitivamente. Y salen los Combaticons también. lo ideal ahorita es dejar de comprar Reed y juntar dinero para estos. Para puros de esos, sí. Oye, ya nada más lo único que faltaría serían los Terrorcons y los otros, ¿cómo se llaman? Los Prerocons, ¿no? ¿Irán a sacar esos también? Los Terrocons. Sí, los donde sale el Hangar, los otros Combiners, los que son de animales. Sí. El que se transforma en Predaking y el otro que se transforma en... ¿Qué se transforma el otro? Es este Abominus. Abominus, ¿no? Ajá, y el otro, el de los Icons también. Bueno, el de los icons es este. También es Ay, el... se me fue el Son nombre. tres animales, ¿no? Sí. ¿Irán a sacar esos también? ¿Quién sabe tú? Por lo pronto, confirmado, los Protectobots, los... ¿Cómo se llama? Los Computrons. El Computrón dijeron que sí lo van a sacar, entonces a lo mejor hasta para fin de año nos los dan. Sí. Este, porque Pues... el Deva sale en otoño, ¿no? No, no me fijé. Sí, Pero dijeron bueno, que va a salir el todo Hulk. esto nos lleva al tema final. Al final que muchos están esperando, Y ese y se es... trata nada más ni nada menos que Devastator clase Titán Wow. en color gelatina, gelatina sabor pinol. Y aquí yo. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando viste solamente esta foto, que fue creo que de las primeras que salió? Yo lo Sin único... Lo... acordarte de los de la sin acordarte de las figuras individuales. Sí, mira, así de ese, lo único que me perturbó fue la pierna izquierda, el Mixmaster. Ajá. Que la vi raro, ¿no? Porque no es... o sea, todo como que está dentro... Ay, estas interrupciones, no te oí. Todo como que está Digo, que qué. todo está dentro de lo que conocemos, excepto esa Ajá. pierna izquierda, ¿no? Que está Ajá. o al revés, ¿no? ¿Cómo? Pues algo así. Bueno, Pero... lo que hicieron es no ponerle la llanta en la cabina, ¿no? Aunque Ajá. esa no es realmente la cabina del vehículo. Es la que Incluso está hay un. en Ahorita la lo vamos a rodilla, ver más. ¿no? Ajá, ahorita lo vamos a ver más adelante. Ok. Pero fíjate que es, o sea, está bien. Pues es una versión diferente, ¿no? Del Devastator.
Pues sí, lo diferente, lo único que lo hace diferente es Mixmaster, porque todos los demás son prácticamente iguales. Lo único que tengo dudas es si el resto del brazo, de los brazos, son parte ¿Del robot? de Scavenger y de Ah, Moon, no. No, van a ser piezas o se separadas. nomás se. Van a ser piezas separadas, van a ser como los las manos de los aerial bots. Porque por ahí vi una Se quitan y se van a usar como arma. foto que me. Ah, porque ahí por ahí vi una la impresión como que sí estaban pegados. No creo. Bueno, para No sacarte sé. de duda, te voy a poner esta foto. Ahí está. No, pues ya me sacaste de duda. Ahí está. O sea, no está pegada, pues. La pieza negra, esta es el brazo. Bone Crusher. Bone Crusher. ¿Cómo la ves? Pues es lo mismo, ¿no? Que G1. Pues mira, a mí me dan ganas de agarrar este Bone Crusher, agarrar las piernas y hacer así musiquita. Está bueno así como para una cumbia. O sea, digo, ahí no puede explicar nada porque eso es lo que era, ¿no? Exactamente. Te digo, el G1 nomás las derechas, las patas y ya. Sí. Para poder tener una estética más moderna, hubiera Hasbro tenido que rediseñarlos y hacer lo que hicieron con el Green Giant de Make Toys, por ejemplo, ¿no? Pero lo que hicieron, por lo que vi con todas las fotos de los Constructicons por individual, lo que hicieron fue hacer fiel a cada figura prácticamente. Y yo creo que en ese aspecto va a ganar Hasbro, ¿no? A todas las terceras compañías. Bueno, esta es su tirada. Pero Porque las mira. otras son carísimas. ¿Cómo? Los otros, el Hércules y todos son carísimos. Ah, sí, y más ahorita que ha pasado más tiempo. Han subido de precio como no tienes idea. Y te digo porque sí las he estado siguiendo, porque a mí me interesa el Green Giant. Mira, yo cuando vi esta foto, pues, y supe que era Titán, tuve sentimientos encontrados. Dije, bueno, ya nos dieron un G1, ¿no? Chido. Pero está totalmente fuera de escala con todos los Combiners que van a salir. Entonces, ¿qué pasa? Trato de comprender qué es lo que está haciendo Hasbro. Y lo que le está haciendo realmente es. Permíteme un poco, Permítote entonces. ¿no? No, 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 no era ti, era mi esposa. Ah. Tú continúa. Tenía yo. Ah, decía yo que está totalmente fuera de escala junto con los otros combiners. Entonces me pregunté, bueno, ¿qué entonces está tratando de hacer Hasbro? Lo que está tratando de hacer es querer opacar a fuerzas a los otros combiners de terceras compañías. A fuerzas. ¿Qué es lo que Fuerza, hacen? sí. ¿Qué es lo que Porque hacen? esto. Pues hacer idénticos a los G1 y hacerlo más grandote que pueda. ¿Y cómo voy a hacerlo? Lamentablemente, ajá, lamentablemente en esa grandiosísima idea tuvieron que sacrificar la complejidad de las figuras. Y eso pues lo podemos ver en las otras fotografías a Sí, detalle. pero A es este no que, le. bueno, yo aquí lo que opino hola. ¿Sí? Ah, lo que opino es que, como te digo, la tirada es hacer los G1 y los Ajá. G1 pues eran sencillos. O sea, aquí su tirada no es que la transformación de cada individuo sea complicada. Ah, bueno, pero espérame. Lo están haciendo tipo G1, pero ¿para quién está enfocado esta figura? Yo digo No está para. enfocada para los, no está enfocada para los niños ni para los jóvenes. Esto es ¿Por para qué? los Porque es. puros. Exactamente. Entonces, si está enfocada para los veteranos,
¿Por qué hacen unas figuras tan sencillas? Simplemente por el costo de producción. Así de sencillo. Y a muchos les gustó, a muchos no les gustó. Muchos otros pues, están en las mismas que yo, tienen sentimientos encontrados. Y yo dudo, la verdad, en comprarlo. Sí quisiera comprarlo, pero sí lo dudo. Pues Aunque yo. sí va a estar. Sí va a estar alcanzable, no va a estar muy caro, pero nada más de verle, nada más de verle las, mira, nada más de verle los codos a Hook, no manches. Pues ese es el Eso otro problema, ¿no? esto es lo que, esto es lo que me pega, pues los codos, las articulaciones. Ajá. Nada más, de este es lo que me pega. No me importa no me importan las piernas huecas. Me importa el codo. Me importa Sí, el que más tiene peros, ¿no? el scrapper, que es el más bonito, no tiene codos, no tiene. ¿No tiene articulación? Mira, no se le ve articulación. No, yo Tal creo. vez aquí. Tal vez aquí, en esta parte, solamente gire el brazo, pero no creo que los vaya a mover hacia adelante como un codo ordinario. Si No hay acaso, otras si fotos acaso nada más los va a girar. del Toy Fair de Scrapper. Sí, déjame. Voy por ellas. A lo mejor ahí sí está articulado o está igual. Pues a mí se me hace. Yo no le vi diferencia, ¿eh? A ver. ¿Dónde está Scrapper? Aquí se ve una. Se ve una. A ver si aquí se puede ver. No, aquí no. Pues mira, la que se ve es esta. No, sí los tiene derechos, ¿eh? Sí, pero sí Y es lo que giran. tú ¿Te dices, das? ¿no? Gira. Si ves girado el brazo. Del lado derecho no está girado, del lado Sí, izquierdo ¿verdad? sí. Pero no tiene articulación, no tiene un ball joint como ahí, perdón. No tiene un ball joint como la figura de aquí a un lado, que es Scavenger. El Scavenger sí puede doblar el brazo hacia adelante. Pero Scrapper no. Ah, qué cosas. Eso no me había fijado en ese detalle. Lo mismo pasa con, bueno, es algo similar con Bone Crusher. Bone Crusher no me importa que sea No, gordito. Está chido. Long Haul. Ah, perdón, Long Haul. ¿Qué dije? Long Haul. Bone Crusher. Bone Crusher. Bone Crusher. Pero nada más abre, mueve los brazos hacia los lados. Y son Voyagers todos esos, ¿no? Son Voyagers, ajá. Lo que no sé es la articulación en la rodilla de ese amigo. ¿Cómo está? Pues yo creo que está decente, mira. Está la división de del muslo. O quién sabe, fíjate. No estará mal transformado porque se hace como que está muy chaparrito, ¿no? Ay, sí, quién sabe tú. Pero sí, ese es el que más polémica ha causado, el Longhorn. Por lo gordito, ¿no? Ajá. Pero a mí te digo, a mí no me importa lo gordo, a mí me saca de onda los brazos. De de Los Hook. comentarios que he leído es el que más ha sido criticado. Ajá.
Mixmaster está bonito. Pero también las articulaciones están muy raras, checa. Al momento de doblar el brazo queda un hueco aquí atrás, ¿no? La estética geonera está muy bien. Pero tiene esas deficiencias, pues. A ver, pone scavenger. Scavenger. Scavenger está más decente. Sí. Tiene ball joints en los codos. Y es igual, lo mismo que G1, ¿no? Sí. Y entonces, esa arma es el brazo, ¿verdad? Esa arma que cargan. Estas armas son el brazo. De hecho, este... Pero se extiende. ¿Eh? ¿Se extiende o se le conecta el resto del brazo? ¿Cómo está esa onda? A lo mejor es hueca y sale la... Sale la mano, no lo sé. Tengo aquí un link. Copiar. Creo que. Déjame ver si es este. Y te lo voy a compartir para que le des un. Le des un oído a lo que dice el cuate este. Déjame ver si es. Es un cuate que ha salido en los videos de. Promocionando con Combiner Wars. Sí, sí, es este. A ver. Voy a compartir aquí en el chat el link para que también nuestros amigos lo vean. A ver si sale el link. No. Elimina direcciones web. No me deja. Bueno, les voy a compartir por Facebook el link que me encontré. Bueno, que alguien compartió en el Facebook. Y te lo voy a mandar a ti por aquí por el Hangout para que escuches lo que dice el cuate este. Y ahí menciona que las piezas estas, como los brazos, son piezas independientes que en modo vehículo pueden y en modo robot pueden usar como armas. Okay. Ahí lo checas. A ver, ¿cuál nos falta de los 6? El Mixmaster en modo vehículo. Órale. Este es el frente del vehículo. Y es la rodilla. Es la rodilla. Y la parte trasera es el pie. Pareciera que está al revés. Sí. Y también en el Facebook compartieron una foto de una revolvedora real que tiene esta misma estética. Eso es lo que quería preguntarte, si existía un Ajá. Una revolvedora así. Sí. Sí la hay. Pero no recuerdo que... Debí grabar esa foto cuando salió, pero no lo hice. Pero sí está basado en una revolvedora real. Mm. Y pues de ahí en fuera, pues son esos detalles, ¿no? Del Devas. Pues mira, hasta ahorita modo... no había visto yo todos los detalles de los Constructicans. Estás desilusionando. Sí, te digo, o sea, pareciera que lo único que le interesó a Hasbro es eso, hacerlo más grandote que los otros, pues. Ajá. Y no puedes decir que no te puedes justificar en un mal diseño, siendo que está enfocado para veteranos. ¿Por qué? Porque es prácticamente un Devastator G1. Eso es. Ahora, hay una cosa que me llama mucho la atención. ¿Por qué harían algo? Se supone que ellos piensan en ahorrar costos, en ver a abarcar mercado y lo que tú quieras, ¿no? Mencionaban muchos que tenían la idea de que fuera un exclusivo, pero algo que me llamó mucho la atención es esto. Viene en 4 idiomas diferentes. Esta es la descripción de que viene en la caja. Viene en, ¿qué será? Un Veiled Strand, Safor, Incubersa. Eso es francés. Francés, inglés, español y portugués. Entonces, ¿qué quiere decir? A mí esta caja me está diciendo que van a lanzar el Devastator masivamente. Entonces, para poder hacer eso, tienen que bajar costos,
tienen que pensar en toda la distribución. Oye, a ver, ponme al hook. A hook, hook, hook. Ah, mira, no lo habíamos visto en modo vehículo. Oye, una pregunta, ¿ese tendrá la cabeza ahí puesta? Ah, ¿esto que se ve aquí? Sí, probablemente. ¿Esto en medio? Ajá. Sí, probablemente lo es. O sea, no es de lo que no, en la cabeza. No, lo que no sé es si se quita o es parte del... A ver, ponlo en modo robot. En robot, robot, aquí está. Ahí se ve más vacío. Sí, tal vez sí se quite. O el cuerpo será la cabeza. Que esté hueco por dentro y salga de la cabeza es otra. ¿Quién sabe, verdad? Ajá. O sea, hace que hay que poner en la cabeza, ¿no? Pues no me importaría quitárselo, ponérsela. Lo ideal sería que fuera algo como el Silverbolt, ¿no? Que se ocultara en el cuerpo. Sí. Pero esto... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un codo bien codo. Es un codo bien codo y vaya, ¿no? Pero bueno, mira. Como siempre he dicho, las fotografías y videos no le hacen justicia a una figura. Probablemente ya teniéndolo en mano, cambiemos de la opinión que tengamos ahorita. Así que, por favor, si llegan a decir en un futuro que tú dijiste que no te gustaban y les hago una review, no me digan nada porque desde ahorita les digo que puedo cambiar de parecer por lo que por el concepto este que tengo. Yo les puedo decir que sí pienso comprarlo. Independientemente de sus defectos, lo pienso comprar. Pues sí, mira, ay, yo ya no sé ni qué hacer porque yo ando tras de un Green Giant desde hace rato. Lo bueno es que este sale a fines de año, ¿no? Según eso. Dicen que en fall, el fall es otoño, ¿no? Otoño. Pues en otoño se supone que sale. Puede ser octubre, puede ser noviembre. Ajá. Pues a ver qué tal. Ay, perdón. Pero sí hay muchos ahí que ya están con sus enojos, ¿no? Sí. Te digo, yo no estoy enojado, yo estoy dudoso. Uh-huh. Lo que sí es que tiene una estética muy bonita. Este está muy bonito. Nada, es el brazo. Sí, los brazos la riegan. Las rodillas, pues, más o menos, mira. Uh-huh. No me hacen tanto, no me hacen llorar tanto, pero sí los brazos, híjole. Ahora, se supone que tal vez los brazos son así porque van a ser los talones de Devastator prácticamente. Probablemente debieron hacer ese diseño para tener esos talones rígidos, ¿me entiendes? Pues sí. Pero pues hay maneras, ¿no? Hay maneras de hacer ambas cosas, hacer rigidez y articulados. Ya no sé. Con Hasbro ya no sé. Sí, con un clic, ajá. Y se atora y ya. Ajá. O utilizar, así como los brazos son piezas independientes, así que hicieran unos talones independientes que le metieras ahí a los brazos, ya se hicieran rígidos. A ver, ponlo en su modo vehículo. El modo vehículo está bonito, ¿eh? Se parece mucho a los que ya hemos visto, ¿no? Sí, pues al deluxe ¿cómo se llama? Uno naranja que salió. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Se me fue el nombre. Como es un... Ay, no me acuerdo. Yo hasta pensé que los iban a repintar a ese, para hacer deluxes. Pero bueno. El Scavenger se ve bastante bonito. Ay,
El HUD también se ve bien. De hecho, me gustó mucho que en modo vehículo, en modo robot, se parecieran mucho a los G1. Igual este Longhorn también es chonchito el G1. No sé por qué lo criticaron tanto. En general, se ven buenos, se ven bonitos, pero tienen esos detalles que me hacen dudar de si me va a gustar a la mera hora. ¿Cómo ves? Ese sí me gustó también. ¿Sí? Sí. Pues ahí está. Pues, ¿cómo la ves? ¿Entonces lo comprarás o no? Pues sí, pues ni modo. Vamos a tener que comprar. Sin de plano ya lo tenemos aquí, no nos gusta, pues lo vendemos. No va a haber quien, no va a faltar quien lo quiera comprar. Sí. ¿Cuál es el precio base? A 140 y cúbole. 49, ¿no? Va a ser por ahí. Creo que 44, 45, pero no 49. ¡Ay! Lo ¿No? puse re. No, creo que 49, ¿no? Por aquí debe decir. Pero bueno, como está el... Ah, sí, cierto. Aquí tienes razón. 49, aquí ahí está. Dice 49.99. Disponible en el Fall 2015. Sí, por octubre, noviembre, por ahí. Ajá. Pues ahí está, amigos y amigas. Los que están ahorita presentes con nosotros, gracias. Estamos aquí en el canal de Uber Rules. Y gracias por invitarme, mi buen. Pues ya ves, cuando quieras, hacemos el otro. Y de una vez te voy a pedir permiso para bajar el video y subirlo a mi canal. No sé. Órale. Y ¿lo monetizarlo? ¿Bajar? Sí, hay maneras. Debe ser, me lo voy a ponerlo, monetizarlo. ¿Este? No, pues ya que... Este no lo puedes monetizar ahorita hasta que se publique. ¿Ah, sí? Ese no se está... Ese se está grabando apenas en temporal. Ya que se publique lo vas a poder modificar. Ah, ok. Oye, ¿y cómo lo bajas? Agarro el... Hay un programa que se llama... DVD, déjate digo cómo se llama. Se llama DVD Videosoft Free Studio. Ah, mira. Copias el link, lo pones en el programita ese, te detecta el video y lo bajas. De hecho, puedes bajar el video o puedes bajar MP3 o puedes sí, en esos dos. Pues tú ya está. Entonces, conclusiones. Conclusiones, pues vienen muchas cosas buenas, van a haber bastantes reviews, mucho dinero que gastar. La mejor crítica va a ser la de cada quien. Sí. Porque fuera de nuestra opinión, la importante es la de cada uno. Y lo hemos visto desde siempre, yo lo he visto desde que empecé a coleccionar. Todo mundo tenemos gustos diferentes. Y yo creo que es Hasbro lo que hace, darle gusto a todos. Por eso no a todos nos gusta Reed, por eso no a todos nos gustó Animated, no a todos les gusta Prime. Pero el chiste es que pues, cada quien tenga su propia opinión, ¿no? Sí. Y pues gracias por tomar en cuenta la opinión de nosotros para tomar sus decisiones, ¿no? Porque me ha tocado que gracias a los videos de Trooper me dicen a mí que gracias por haber visto un video, se hicieron de una figura que terminó gustándoles tanto como lo vieron en el video. Pues sí, igual a mí me pasa. Ajá. ¿Y terminamos con algunos comentarios o ya te quieres ir? Ya me quiero ir. Pues nada más de rápido, ¿no? Porque, pues digo, están aquí desvelándose con uno y pues qué onda, ¿no? Mira, Overprime se durmió.
Dice Ryu KL, sí, pero en realidad siendo adolescente lo único que busco son figuras buenas en gran detalle y buena transformación y que valga el precio que piden. Pues ahí están, fíjate lo que dices, ¿no? Las figuras de IWW son figuras como las que está mencionando él. Pero no son Son complicadas. figuras. No, pero tienen suficiente detalle como para que valga la pena lo que cuestan. No como las Ri de ahorita, ¿no? Que están costando hasta $17 y son muy básicas. En cambio, un Ultra Magnus como, o el Jetfire. Bueno, el Jetfire es un poquito sencillo, ¿no? Pero el Ultra Magnus, por ejemplo, se ve que tiene su grado de complejidad. Estéticamente está muy bonito. Y no va a costar más de, ¿qué? ¿$40? ¿45? 45, 40 y algo. Sí, por ahí. Por ahí. Like y comparte si crees que vale la pena un masterpiece, aunque te cueste la vida entera. Pues no, no cuesta la vida entera, nada más cuesta unas 2 semanas de vida. Un mes de sueldo. Ándale. Yuba Trooper, nos vemos, ya paso a descansar, ya se fue el diatrón. Okay. Aldo Cresnava pregunta que por qué ninguno de nosotros regresamos alguna de las figuras Legends de la G1 de Hasbro. ¿Cuál? Legends de la G1. ¿Serán las que salieron ahorita en las tiendas? ¿El Starscream y el Bumblebee? Yo creo. Pues mira, yo no compro esos porque ya tengo, por ejemplo, los Seekers, los Classics. ¿Y los Entonces ya más? no necesito. O los Masters, pues sí, pues ya no necesito un Legends. ¿Para qué quiero un Legends? Pues sí. Le falta comprar el tremendo. Camiformers Prime dice que falta comprar el Ultra Magnus de la línea KFC. Nah. De hecho, si ya salió el Masterpiece, ya no necesitas comprar el de KFC. No tiene caso. ¿Cuál es ese? ¿El KFC? Ah, Ultra Magnus. Ajá, el Third Party. No, ya Salió no. antes que el Masterpiece, pues ya no tiene caso, ¿no? No. Es lo que me da miedo que pase con el Megatron Third Party que va a salir. ¿Te acuerdas que salió uno hace poquito? Anunciado. El gemón, ¿cómo? Apolión. A mí Sí, que me daban ganas de comprarlo, pero me enteré que parece que va a salir un Megatron, una nueva versión de Megatron, y pues dije, no, mejor me espero. el líder. El líder está padre, sí, pero al parecer sí va a salir una nueva, un Megatron 2.0. Entonces, pues ya no tendría caso comprarse ese third party. Bueno. Orija, Okay. dije, yo ¿Qué orija. más hay? Pues pues muchos ya se fueron, ahí nos guachamos, dicen. Es que ya es tarde para ellos. Ya es tarde, son 12:30. Pues hay Media. que luego se avienten el podcast, ya grabado después. Pues sí. Pues Pues bueno, entonces. ya por último dice, por último, Camiformers Prime dice, yo creo que los Constructicons salieron porque a lo mejor están bajos de rendimiento y los hicieron por ganancias. Pues sí, era lo que como comentábamos, ¿no? Tienen que pensar en los costos de producción. A lo que me imagino va a tener distribución masiva por la cantidad de idiomas en la caja. Pero pues no los vamos a ver hasta llegando casi al final del año. Hasta diciembre, Ajá. si acaso. Si acaso. Pues bueno, pues ahí está, mi buen. Listo. Listo, Calixto. Así de Pues que a nos ver, vemos en a la empezar a próxima. juntar dinero. A estar listos y a ver qué sale en Comic Con y en, ¿cómo se llama? Batman. En la VodCon.
A ver qué exclusivos hay en la Cubotcon, porque luego sí sacan buenas figuras ahí. Sale Está pues. bueno, muy bueno. Pues Un gustazo aventarse un podcast con usted. igualmente, y luego nos vemos en otro más. Órale, pues. Nos vemos en el podcast de la Podcon. En vivo. Claro. Llévate la transmisión en vivo del YouTube. Oye, ¿pero dónde va a ser ahora? No tengo idea. Creo que va a ser en Chicago, creo. No, ni idea. No estoy Pues ahí seguro. si te Pero queda no va cerca, a ser. puedes aprovecha. El año pasado fue cerca, en Pasadena. No tuve chance de ir. Pues no sé cuándo dónde vaya a ser, pero si es cerca, aviéntate, si hay chance. Sí, chance, sí. Bueno, Está pues, bueno. nos estamos viendo entonces. Órale, pues muy buen. Que pases buena noche. Gracias amigos por sintonizarnos. Y pues nos vemos a la próxima. Good night. Hasta luego. Sayonara, Robocop. Bye.